Hola chicas, bueno, hoy les traigo un video acerca de mis zapatos. Les voy a mostrar casi todos los zapatos que tengo. La verdad es que dejé afuera dos zapatillas, que son una de deporte y la otra más o menos también, que no tenía los cordones, porque hace mucho tiempo que no la ocupo. Así que espero que les guste el video, que se suscriban a mi canal y que se queden aquí a ver el video. Voy a pasar un poco rápido los modelos porque tengo varios y no quiero hacerlo tan largo, ¿ya? Bueno. Con el primer que voy a empezar va a ser con estos que compré en el Líder, que se los había mostrado en un video anterior de compritas, así que yo creo que ya los deben haber visto y yo creo que alguna, más de alguna lo debe tener. Y si lo tiene, déjenme la abajo. Yo también los tengo, porque más de alguna los debe tener. Son estos botines como estilo vaquero, cafecito. La verdad es que son muy combinables, son cómodos. Yo no los ocupo muy a diario, así onda todos los días. Pero de repente me los pongo y no son para nada incómodos, no duelen los pies. Y la verdad es que son 100% recomendables. No sé si todavía están en el Líder, pero los que yo vi fueron como un verde más oscuro que esto, que los que quedaban. Yo soy de Viña, así que el Líder de acá del mall igual es grande. Pero a lo mejor en otras regiones o en otras, tal vez recién llegaron o no sé. Ahí ven. Son muy lindas, muy cómodas. Estas me costaron 7.900, algo así. La verdad es que un buen, muy buen precio. El otro que voy a mostrar va a ser un zapato que en verdad es mi salsa. Se puede decir de alguna manera. Este sí lo ocupo a diario. Todos los días lo he ocupado para carretear, para trabajar, para salir normal en el día, de todo. Creo que este zapato sirve para todo, 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 todo. Y yo también creo que más de uno lo debe tener. Es este. Es una bota con chiporro por dentro y afuera tiene como una especie de puño, modelo Caterpillar. La verdad es que yo lo compré cuando costaba 59.990, que fue hace 2 años, y ahora este invierno lo lanzaron, yo me recuerdo que a 74 mil pesos. O sea, yo lo encontré en verdad una exageración. Está bien, se vende y todo. Hasta en 74 mil pesos se vende. O sea, ojalá que para el otro invierno no lo suban tanto. Ahora salieron más colores y todo. Yo quería comprarme los cafés, pero cuando fui ya no habían de mi número porque parece que este modelo se agota súper rápido. Ahí está, ¿ven? Queda súper lindo, combina con todo, con falda, con short. Yo lo, por lo menos lo ocupaba con toda la vida y por haber en el mundo así. Así que espero que les guste, porque este es mi preferido. Bueno, ahora voy a pasar a unos zapatos que la verdad no los utilizo mucho. Todas mis amigas me dicen, no, ¿por qué no los ocupáis si son tan lindos y todo? Pero la verdad es que el taco me mata. Encuentro que de verdad, de verdad, de verdad no es incómodo. De verdad que estos zapatos no, uno se tiene que acostumbrar a andar con los zapatos. Porque la verdad es que es muy, muy, muy alto para mí. Es este. Este zapato es de marca Gazelle. Lo compré también el año pasado. La verdad es que yo conozco a personas que lo tienen y me dicen que es súper cómodo. Pero es porque ya lo han ocupado onda muy seguido. Y yo me lo he puesto pocas veces y sé que lo tengo hace mucho tiempo. La verdad es que he estado full de moda este taco y sí lo encuentro más cómodo que los tacos que son así como taco aguja o más grueso. Por ejemplo, este lo encuentro súper, súper, súper cómodo. Ven, ahí está, el modelo negro. Y queda muy, 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 muy lindo puesto. Y las veces que lo he ocupado ha sido como con falda tubo, con panties y también con jeans. Pero lo he ocupado como para ocasiones especiales, para mi cumpleaños. Cuando salgo con mi amiga en un carrete así como importante, esa va a ser las veces que lo he ocupado. Ahora pasando a otro, voy a mostrar unas zapatillas que son estas. También yo creo que varias las deben tener porque son como universales, si se puede decir. Son estas, las Ryuk. Ahí si la pueden ver, las voy a acercar a la cámara. Son las blancas y son súper cómodas. Me encanta usarla como con jeans bien apretadas, una polera suelta blanca como la que ando trayendo ahora. O con un polerón un poco más sport de día como casual. Cuando no te querís poner tacos o zapatos, te pones esto. Y son súper, súper, súper lindas y súper cómodas. Estas sí que sí. El valor, me acuerdo que estas yo las compré en oferta a 19.990. Pero su valor original me recuerdo que eran como 40, costaban. Porque las vi hace mucho tiempo, las quería. Y después fui a buscar las negras en oferta y ya no quedaban. Así que no las compré. Bueno. La segunda que voy a pasar son esos zapatos que aún no ocupo. También los compré en oferta. Me encanta comprar en oferta. Me siguen, como he dicho en otros videos.
Y fueron estas como bailarinas rosadas pastel. Tienen una plantilla de leopardo. Yo soy 38, 37-38. Y estas me acuerdo que me costaron 3.000 y tanto. Perdón, en oferta, las bailarinas. Y su precio original era de 12, 9, 9.90. Ahí, si lo pueden ver. Son index, en replay las compré. Ahí ven, rosadito, con unos jeans oscuros y una blusa del mismo color. Yo tengo una rosa pastel. Encuentro que se va a ver súper, súper lindo, pero más para el verano. Igual todos estos días hace frío y todo, y todavía no las he ocupado. Están nuevas. Voy a pasar a los otros zapatos, que van a ser estos que tengo acá. Ay, ¿dónde está el otro? Se me perdió. No lo encuentro. Y este que ya lo mostré en unos videos anteriores, es un botín normal. Lo compré en Ferrachini. Un botín normal con chiporro, un taco más razonable que el otro que les mostré. Y este sí lo ocupo casi a diario, no a diario, pero lo ocupo por ejemplo los domingos cuando voy al mall, lo ocupo a veces cuando voy a trabajar, allí me llevo otros zapatos más planos, me los cambio. Este es súper, súper, súper cómodo y es bonito. Queda súper lindo, me encanta este. Con jeans, con falda, con todo, creo que combina muy, muy, muy bien. Y son súper cómodos. Los otros que voy a mostrar van a ser unos bototos. Que a mí me gustan mucho, mucho los bototos. Creo que son combinables, creo que son súper cómodos, creo que son básicos que uno tiene que tener en su closet. Y la verdad es que no me gustan los bototos como el estilo, por ejemplo, policuero. No me gustan los bototos estilo policuero, me gustan así como de gamuza. Igual tengo uno como policuero que se los voy a mostrar, pero estos son mis preferidos. Y las plumas que voy a mostrar después también. Y son como un tono café, camel. Ahí se te puede acercar. Y la verdad es que estos son bacanes, bacanes, bacanes. Estos me costaron 14.990. En Ferrachiri, donde compré los otros, donde compré estos. Estos dos los compré juntos. Estos me costaron. Estos no dije precio, me costaron 24.990. Y estos me costaron 14.990. Y estos sí que me encantan, son súper cómodos, los utilizo con todo, sobre todo con jeans. Me encantan y blusas por Ligier. Encuentro que van a la perfección. Ahí lo puedo acercar para que lo puedan ver. Súper, súper lindo y súper cómodo. Los otros que voy a mostrar van a ser estos que son mis también mis favoritos. Bueno, en verdad todos los zapatos son favoritos. Me encanta comprar zapatos, amo. Y son estos plomos normales. También son bototos de gamuza. Me costaron 29.990. Y los compré en Falabella. Son de la marca Basement. Y la verdad es que yo ahora he optado como una forma de ocuparlo. Y los ocupo así, ahora, como doblado. De verdad. Y voy a subir un look tal vez con los de estos bototos y los doblo. Son súper lindos y súper cómodos. Ahí los voy a mostrar. Son súper, súper lindos. Son súper, súper, súper lindos y cómodos. Bueno, acá está el otro, ahora sí lo encontré, que le había mostrado recién. Ahora voy a pasar por un zapato que tengo solo, que también lo mostré la otra vez, y que es este que lo compré en el Líder, como un botín. También me costó 7.900, todo más o menos tienen el mismo precio. Y la verdad es que este también lo he ocupado harto, son unos botines planos que puedo ocupar con calzado, con jeans. Y la verdad es que son súper cómodos, súper combinables y son muy piolas, me encantan. Son súper, 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 súper lindos. Los otros que voy a mostrar son otros bototos. Y estos los compré en Calandre. Me costaron 14, no, 19.990 parece. Son así. Yo creo que también más de algunos los debe tener. Porque me acuerdo que antes de que me los comprara veía a todas las niñas con estos bototos en plomos en negro. Y la verdad es que yo decía, hoy todas lo tienen, pero después dije, me gustan. Y también a veces le pongo como una calceta de chip de como de lana, como chilota, y la doblo y queda súper linda. Ahí está el otro. ¿Viste? Lo que me gusta es el color, que es súper combinable y tengo cartera de este tono. Ahí está. Súper lindo. Este botón igual me gusta harto. Lo otro que voy a mostrar va a ser las zapatillas. Las voy a mostrar rapidito porque no saqué los dos. Saqué una sola. Estas son las New Balance, que también las había mostrado en el video de compritas. Color menta. Me costaron 9.990 en oferta en Esparta, acá en el Boulevard de Viña. Y son súper lindas, son súper cómodas. Y las recomiendo 100%.
Las otras que voy a mostrar son de también como de deporte, son estas Nike que tienen como un poco de aire. Y el Nike color turquesa. Son súper lindas y son. Estas sí que son la raja de cómoda, me encantan. Las otras que voy a mostrar son estas Nike. Así que, de color. ¿Cómo se llama este color? Fucsia. Y la verdad es que estas son bacanes. Me matan harto, caleta así. Por ejemplo, cuando me pongo una polera negra y un jeans negro, me pongo esta zapatilla y el look que he armado totalmente porque esto le da el toque. Me encantan. Y me costaron 10.000 pesos en Borderline. No, en el verano. Y me encantan. Me encantan, me encantan, me encantan, me encantan. Las amo con todo mi corazón. Ahí están, ¿ven? Son súper, súper lindas. Son bonitas, ¿cierto? Sí, me encantan. Y las otras que voy a mostrar son estas. Son unas especies como de Vans, pero no son Vans, son Hush Puppies. Y ahí están. ¿Ven? Ven que son como estilo Vans, pero son Hush Puppies, si lo pueden ver. Me encantan también, estas son súper combinables, me encantan. La verdad es que no tengo Vans, nunca me he comprado una y yo creo que lo más probable es que me compre unas negras, unas tradicionales como negras o plomas, o si no que me vaya así como onda full loca y me compre una fucsia o una turquesa, algo así. Pero estas las encuentro bacanas y las encuentro muy, 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 muy combinables con todo. A veces cuando ando con esos zapatos altos me llevo estas zapatillas en la cartera y después me las cambio. Siempre ando preparada. Y las otras, las casi últimas que voy a mostrar, van a ser estas que me las compré en el Líder hace más o menos 4 días. Ya las ocupé una vez. Y son estas como zapatillitas, como bailarinas, cordones, no sé. Y me costaron 2.900 pesos. O sea, anda, si tienen un Líder cerca, porfa vayan a buscar una. Hay en blancas, en plomas, en negra, en todos los colores. Yo quiero ir a ver si hay como unas amarillas o unas rojas. Me gustaría ir a ver. Quedan súper, 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 súper lindas. Son combinables. Soy 37-38. No tengo zapatos 37 y zapatos 38. Depende de la horma. Ahí está. Y lo último y lo más querido que les voy a mostrar son la última adquisición que tengo. Hoy día es jueves y me las compré el domingo. No las he ocupado porque las compré con bolsitas patria, algo así. Me compré algo, quería como algo nuevo y todo. Y fui el domingo al mall. Y la verdad es que esta, yo las había visto hace mucho, mucho, mucho tiempo de que salieron. Me gusta mucho, las amo, los amo, los zapatos. Son bacanes, cuando los vi para hombre decía, ¿por qué no hacen de mujer así? Y la verdad es que después los encontré. Miren esta maravilla. Son unos zapatos Hush Puppies. Ven, ahí está. Muy, muy, muy bello, los amo con todo mi corazón, de verdad. Los amo, me encantan, me encanta su color. No los he ocupado, están nuevos. Están nuevos, 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 nuevos. Así me los probé en la tienda y nada. Después los voy a grabar, yo creo, un look con estos zapatos porque me encantan. Son bellos. ¿Eh? Y su valor me costaron $39.990. Venían con unos cordones de recambio para cambiar el rosadito. Pero yo no sé si se los cambio en verdad. Creo que el toque le da esos cordones rosados. Y por eso mismo me encargué un bolso en Saison que tiene como unas líneas rosadas. Y me compré un chalequito también de rayas rosadas para mezclarlo con esto. Y me encanta. Son bellos, bellos, bellos. Bellos, me fascinan, me encantan estos zapatos. Bueno, y con estos zapatitos hermosos, que es mi nueva adquisición, voy a terminar este videito. Y son solamente son los zapatos que tenía. Sé que igual son caletas, pero la verdad es que soy fanática de los zapatos. Soy adicta, me encantan. Me gustan mucho, 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 mucho. Sobre todo cuando veo unos zapatos que son baratos, como por ejemplo estas, que me costaron $2.900. Llego y las compro. Cuando veo una oferta también llego y las compro. Para una mujer no basta un par de zapatos, o dos, o tres, o cuatro. Estoy segura que ustedes tienen más de dos pares de zapatos, entre zapatillas y zapatos. Así que espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho el video. Este me entretuvo harto, me gustó mostrar mis zapatos. Y puedo hacer uno con blusas o con los jeans o con, no sé, pues con los accesorios o con las carteras. Así que déjenme sus ideitas abajo y sorry si en verdad no muestro las cosas así como se ven tan perfectas. O no pongo una foto.
porque grabo con mi celular los videos, no tengo una cámara profesional, ya la compraré. Pero así que espero que les guste, que se suscriban a mi canal, acá arriba, aquí debe estar, que me agreguen a mi Facebook y que me sigan en mi Twitter para que me den ideitas para nuevos videos. Y les mando un besito gigante a todas. Y espero que les guste mi video. Así que un besito grande, como les dije, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!